De sus teclas salió una de las canciones míticas de la historia. En este piano, Paul McCartney compuso Yesterday, el tema que pasó a la leyenda de la música pop. El jueves sale a subasta en Londres y los organizadores esperan que alcance un precio de 141.000 euros. En la subasta también saldrán a la venta estos pantalones de Jimi Hendrix y esta guitarra que McCartney regaló al guitarrista Jimmy McCulloch. Además, se subastarán documentos como este contrato en alemán que firmaron los cuatro componentes de los Beatles y estos folios en los que Paul McCartney ensayó escribir al revés. Pero sin duda alguna la joya es este piano Eave Staff, en el que McCartney tocó por primera vez en 1964, la que se convirtió en una de las melodías más populares de la historia.